Bien amigos, para este segmento tenemos mi opinión mecánica acerca de lo que es la L200 Turbo Diesel Motor 2.4. Es la nueva L200, la cual es un diseño más hermoso. Podemos ver que es un vehículo muy bueno en el aspecto mecánico. ¿Y por qué decimos esto? Porque los clientes de la L200 son fieles a estos vehículos. Yo recuerdo un amigo que tuvo una Mitsubishi del 2002 Turbo Diesel y le pregunté qué vehículo se compraría del año. Lo que me respondió me dejó impresionado y dijo: el único que me podría comprar es la nueva Pickups, siempre de las mismas de la L200. ¿Por qué? Un aspecto que le gusta mucho a los seguidores de este vehículo es su envergadura o su tamaño. ¿A qué nos referimos con eso? Que es un vehículo angosto. No es un vehículo que nosotros podamos decir, wow, qué amplio, un vehículo qué ancho, porque no es para eso, no lo necesita para eso. Es un vehículo de trabajo, es un vehículo rudo. Y al decir rudo no significa que va a ser un vehículo que te va a dañar la espalda ni nada de eso, sino que es un vehículo para campo traviesa, para lugares de montaña, para lugares de cruzar ríos, para lugares donde el espacio es muy limitado. Entonces necesitamos un vehículo angosto pero fuerte, con tracción doble obviamente. Y cuando menciono la tracción doble, hay que mencionar un punto que no me gusta, en mi opinión personal no me agrada, que es la doble de perilla, o sea de botón. Ya que nosotros los mecánicos o los choferes o muchos que trabajamos en lugares rústicos o montañosos, preferimos siempre lo que es la doble de palanca. ¿Por qué? Porque es más duradera. Entonces en ese aspecto sí le diría que preferiría ese cambio. Tenemos que uno de los factores más importantes de este vehículo a esta característica es su durabilidad. El motor no se rompe tan fácilmente. Les comentaba de uno que tuve del año 2002 y ese vehículo nunca se me rompió el motor. Muy buen motor. Así que en ese aspecto no les puedo decir que sea un mal motor. Esto se sabrá obviamente con el transcurso de los años, cuando ya tengan muchos kilómetros o kilometraje recorrido. Pero sé que esta marca es confiable y que este vehículo es muy confiable. El ADN de este motor viene desde muchos años atrás, así que trae su historia. Es un vehículo legendario, un vehículo que tiene mucho potencial en el aspecto de la durabilidad, de la potencia, del motor, del turbo, que es de geometría variable. Obviamente el motor tiene muy buena potencia para ser un diésel, tiene un poquito más de 180 caballos de fuerza, automática, mecánica también, y es de 6 velocidades. 6 velocidades que se traduce a qué, a economía y a velocidad obviamente en grandes distancias. Pero también necesitamos una transmisión que tenga la primera sea muy lenta, o sea que sea fuerte. ¿Por qué? Lenta pero fuerte, porque la relación, cuando se utiliza para montaña, necesitamos una relación que sea lenta en primera para que tenga esa potencia, ese caballaje transmitido cuando vas a subir montaña, cuando tiene carga. Y cuando menciono la palabra carga, me recuerda este diseño, que esta paila o esta cajuela o esta caja es más grande, es mucho más grande de las versiones anteriores de la Mitsubishi, obviamente de la L200, la cual habían tirado una cajuela muy pequeña, que en lo personal no me gustaba y a muchos no les gustaba, porque no tenía mucha capacidad de carga o mucho espacio para poner esta. Entonces, algo que me fascinó y que me cautivó en este vehículo, que es la trompa o su carátula, la imagen que expresa de rudeza, la mantienen. Pero en el modelo anterior usted podía ver una trompa que en lo personal no me llamaba tanto la atención. No era que no me gustaba, pero no me fascinaba, sino que solo me transmitía respeto. Respeto, ¿por qué? Porque en realidad tenía una forma un poco agresiva, un poco redondeada, como queriendo decir, oye, soy agresivo. Pero en esta otra que miramos actualmente, me transmite otra cosa. Me dice, oye, tengo una agresividad, pero parezco un Transformer. Parezco un Transformer y vengo del futuro. Sentir esa impresión que viene del futuro, digo, wow, qué hermosura de trompa tiene. ¿Por qué? Porque los faros, si usted los puede ver, los faros delanteros son un poco más alargados. Entonces, y esto de que sean más angostos y estas líneas que tiene en la defensa o en el bumper como
ser dos colmillos simulan una cara como que fuese un tigre dientes de sable. Bueno, esa es opinión personal mía, ¿verdad? Que se ve tan bonito, los faroles antiniebla le combinan con esos colmillos que se ve de una manera agresiva, se mira futurista, se mira como que si fuese algo especial. Entonces, en ese aspecto es el punto que más me cautivó, aparte del ADN que tiene este vehículo, como he mencionado, de muchos años dándole duro y los vehículos siempre siguen y siguen porque el vehículo es durable y su repuesto se consigue fácilmente. Entonces, esa es mi opinión personal, mis amigos.